Habitantes de Acapulco todavía no se reponen del paso del huracán Otis y ahora los comercios en el puerto registran pérdidas por más de 400 millones de pesos luego de 6 días de bloqueos al transporte público por parte del crimen organizado. Alejandro Martínez Sidney, titular de la Cámara de Comercio acapulqueña, informó que los negocios han modificado horarios debido a la inseguridad. Pidió a las autoridades tomar medidas al respecto. Hoy, pocos transportistas comienzan a dar servicio con uno. Celeste Hernández, corresponsal en Guerrero, informa. Por sexto día consecutivo, el puerto de Acapulco vive una crisis ante el escaso transporte público que circula en el centro de la ciudad. Aunque sí hay más camiones urbanos prestando el servicio en la zona turística, los transportistas de Urbans de la zona poniente y parte alta siguen sin laborar tras las presuntas amenazas del crimen organizado. Este martes se observaron circular taxis colectivos de la ruta Centro Jardín, pero ninguna Urban de la misma ruta ni de la zona de hospitales que convergen en el centro de la ciudad. Ante la escasez del transporte público hacia la zona poniente de Acapulco, cientos de ciudadanos se ven en la necesidad de abordar camionetas que comunican Acapulco con el municipio de Coyuca de Benítez. A mis espaldas podemos ver la fila de personas que tardan hasta 40 minutos en tomar el transporte para dirigirse a sus hogares o centros de trabajo. Nos comentaban que pues ya había más transporte, pero se sigue viendo igual. O sea, los camiones están muy llenos, tienes que esperar más de 2 horas y está muy caro. Entonces no sé para cuándo pues mejore el transporte público. El secretario general de Gobierno de Guerrero aseguró que el transporte se ha restablecido en un 70%. Además, se ha apoyado con la instalación de puntos de control de parte de instituciones de seguridad. Estamos buscando que se incorporen a la prestación del mismo quienes no lo han hecho todavía. En la zona turística se pueden observar patrullas municipales custodiando a los camiones urbanos como parte de la estrategia de seguridad. En tanto, algunos comercios del centro de la ciudad han reducido sus horarios de operación para que los compradores y trabajadores no tengan problemas para conseguir transporte y regresar a sus casas. Con uno, Celeste Hernández.